9 puntos y buscaremos sumar la mayoría. Buenas noches a todos. Si pudieran irse anotando en el chat los que deseen preguntar al profesor Ignacio Ambriz, muchas gracias. De que Tatis ya nos apuntamos por ahí. Buenas noches. Muchachos, ¿se escuchan ahí bien? Sí, pues ya te escuchamos. Gracias. Sí, Gabriel, sí, sí, se escucha. Se escucha. Por ahí me marcó Heriberto que si le contestaba, pero ahorita apenas acabo. Buenas noches a todos. Les pido mantengan sus micrófonos en silencio y les recuerdo que solamente es una pregunta por medio. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿A ti cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Vacaciones? Arrancamos, por favor, con Paco Montes de Fox. Profe, buenas noches. Paco Montes de Fox Sports. Bueno, pues le pegas al América 3-2. Tu equipo se sigue viendo contundente, con jerarquía y sobre todo en una parte después de regresar de la fecha FIFA, que siempre es complicado, y en la recta final del torneo regular. Yo creo que tengo que felicitar hoy al equipo. Ha hecho un gran trabajo. En la primera parte buscábamos cómo poder hacer daño a América. Lo logramos, pero después distracciones o errores nuestros nos cuesta que América nos supere, nos supera bien. Pero creo que otra vez, cuando reacomodamos otra vez al equipo en segundo tiempo, vuelve a mostrar esa dinámica que tiene, esas buenas rotaciones y la posición de la pelota, y logramos ganar. Creo que ha sido un gran partido de los dos equipos. Son de los partidos que te gusta ver, que mañana lo analizar tácticamente, y son partidos, ellos defendiendo un estilo, nosotros defendiendo el nuestro. Pero te reitero, creo que también es el compromiso que tienen los jugadores de haber hecho un gran partido y ganarle a un equipo, como siempre digo, viste ganar América. Gracias, Paco. Continuamos con Orlando Castelán, por favor. Gracias, Tati. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos los compañeros. Nacho, la verdad, pues es felicitarlos a los dos equipos por este buen encuentro, porque la verdad, se esperaba así un partido ya de tipo de liguilla. Tú lo viste así en ese tenor
de lo que viste hoy en la noche este partido. Sí, buenas noches, Orlando, te mando un abrazo. Gracias. Mira, creo que los dos equipos, defendiendo cada quien su estilo, intentamos buscar el arco contrario. Creo que, te reitero, es un partido que tácticamente, si lo analizo hoy en la noche o mañana, vas a sacar muchas conclusiones buenas. Sí estoy contigo de que son partidos ya casi de liguilla, y hoy haber sacado un triunfo pues nos da ese empujón que necesitábamos para cerrar bien el torneo y quedar entre los cuatro primeros lugares. Después, reitero, primero aplaudirle a mis jugadores, y segundo, la verdad, quiero aplaudirle mucho. Ayer el despido que tuvimos de nuestra afición fue espectacular, y espero que también estén contentos ellos. Gracias, Orlando. Gracias, continuamos. Gracias. De nada, Orlando. Buenas noches. Continuamos con César Caballero, por favor. Muchas gracias, Tatis. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Buena noche. Ya platicabas del buen rendimiento que han tenido todos tus jugadores, pero a mí me gustaría preguntarte en particular del que ha mostrado Fernando Navarro, y no solamente el día de hoy, sino en jornadas anteriores. Hay mucha gente que cree que a lo mejor es hasta injusto que no se le ha dado un llamado a selección. ¿Cómo calificas lo que ha hecho Fernando Navarro en estas últimas semanas? Muchas gracias. Buenas noches. Normalmente no me gusta hablar individualmente de los jugadores, pero es un tema que se ha venido mencionando mucho, que si es injusticia o no injusticia que Fer esté en selección. Fer está haciendo su trabajo, está haciendo las cosas bien para mí, en mi equipo. Me gusta lo que, cómo entrena, cómo juega, y nada, pero también va acompañado de, reitero, de los otros 10 que juegan al lado de él, que hacen que su juego, primero, nos ayuda a ser ofensivamente más certeros, como lo fue, y que no le queda más que seguir trabajando. Ayer me parece lo vi en una entrevista que decía que él no va a parar porque tiene ilusión de ir al Mundial, y bueno, ya después le corresponde a la gente de selección si es tomado en cuenta o no. Gracias, Nacho, buena noche. Igualmente, gracias. Gracias, César. Continuamos con Juan Guzmán, por favor, de Radio Centro. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches. Para preguntarte acerca de qué tantas comodidades puedes encontrar tú el día de hoy en el partido frente al América, tomando en cuenta que jugaron sin defensas centrales nominales, que tuvo que improvisar el técnico rival, si crees que fue un factor. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo, Juan, primero, buenas noches. Un equipo como América siempre tiene buenos suplentes. Yo creo que Cáceres y Reyes hacen un gran trabajo. Es cierto, voy contigo, que no son habituales de oficio, pero es un equipo como América siempre tiene buenos recambios, y hoy, bueno, por el momento lo hacen bien. Después creo que mi ofensiva también en nuestras acciones que empezamos ya a construir las hemos terminado bien, y nada, simplemente es América. Sé que el día de mañana va a estar mejor en una liguilla, y no queda más que hoy simplemente festejar este buen resultado que hemos sacado y prepararnos para el viernes contra Puebla. Gracias. Gracias, Juan. Cerramos, por favor, con Jorge Domínguez. Nacho, buenas noches. Felicidades por la victoria, Jorge Domínguez, Podium Deportes. Vemos que cada día más, Nacho, el conjunto Esmeralda se está conjuntando. Ya son más porciones de juego donde su juego es vertical, es hasta cierto grado barcelonista, si lo podemos llamar de esta manera. Solamente una pregunta, Nacho. Al final del partido, ya por terminar, el equipo se echó un poquito para atrás. ¿Fue presión del América? ¿Fue táctica tuya? ¿Los cambios ayudaron un poco? Porque si quería, León mataba el partido. Bueno, creo que también ellos, al meter a Roger, que ya juega con 3 centros delanteros, Tecillo y Pedro junto con Barreiro necesitaban un poco más de ayuda. Por eso decidí meter, pero ya casi era faltando 1 minuto, 2 minutos, meter a Nacho. Pero creo que también es consecuencia de que América es un equipo que tiene mucho orgullo, que nunca te va a regalar nada, que siempre va a intentar empatarte o ganarte. Y bueno, a lo mejor sí, los últimos minutos el equipo no estuvimos finos para hacer un contraataque y poder haber metido otro gol más, pero me voy contento, te reitero, de ver al equipo que hoy vuelve a mostrar la casta y el buen fútbol. ¿Algo más? Muchas gracias, Jorge. Nacho.
Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Que tengan buena noche.